Hoy, 25 de agosto, la Iglesia celebra a San Luis, rey de Francia. San Luis fue un hombre excepcional dotado por Dios de una gran sabiduría para gobernar, una enorme bondad que le atraía las simpatías de la gente y una generosidad inmensa para ayudar a los necesitados. Unido todo esto a una profunda piedad que lo llevó a ser un verdadero santo. Tuvo la dicha San Luis de tener por madre a una mujer admirable, Blanca de Castilla, que se preocupó por hacer de él un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Era hijo del rey Luis VIII de Francia y nació en 1214. Toda su vida sintió una gran veneración por la iglesia donde fue bautizado y allá iba cada año a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano. Una vez preguntó a un empleado qué prefería, si cometer un pecado mortal o volverse leproso. El otro le respondió que prefería el pecado. A los 12 años quedó huérfano de padre y su madre Blanca asumió el mando del país. Mientras el hijo llegaba a mayoría de edad, al cumplir sus 21 años, fue coronado como rey, con el nombre de Luis IX. San Luis fue siempre un guerrero hábil, inteligente y valeroso, pero supremamente generoso con los vencidos. Cuando él subió al trono, muchos condes y marqueses, imaginándose que sería un joven débil y sin ánimos para hacerse respetar, se declararon en rebelión contra él. Luis organizó muy bien su ejército y los fue derrotando uno por uno. El rey de Inglaterra invadió a Francia y Luis con su ejército lo derrotó y expulsó del país, pero estaba siempre dispuesto a pactar la paz con sus enemigos tan pronto como ellos lo deseaban. Decía que solo hacía la guerra por defender la patria, pero nunca por atacar a los demás. Pocos gobernantes en la historia han sido tan amigos de la religión católica como el rey San Luis. Le agradaba mucho ir a los conventos a rezar con los religiosos y asistir con ellos a las ceremonias religiosas. Alguien le dijo que había gente que le criticaba por ser tan piadoso y asistir a tantas reuniones donde se rezaba. A los 19 años contrajo matrimonio con Margarita, una mujer virtuosa que fue durante toda su vida su más fiel compañera y colaboradora. Su matrimonio fue verdaderamente feliz. Tuvo 5 hijos y 6 hijas. Sus descendientes fueron reyes de Francia mientras ese país tuvo monarquía, o sea, hasta el año 1793, por 7 siglos. A sus hijos los educó con los más esmerados cuidados, tratando de que lo que más les preocupara siempre fuera el de no ofender a Dios. San Luis se propuso disminuir en su país la nefanda costumbre de maldecir y mandaba dar muy fuertes castigos a quienes sorprendían maldiciendo delante de los demás. En esto era sumamente severo y fue logrando que las personas no escandalizaran con sus palabras maldicientes. Otra ley que dio fue la prohibición de cobrar intereses demasiado altos por el dinero que se prestaba. En ese tiempo existían muchos usureros, especialmente judíos, que prestaban dinero al 5 o 6% mensual y arruinaban a miles de personas. San Luis prohibió la usura, que consiste en cobrar intereses exagerados, y a quienes sorprendían aprovechándose de los pobres en esto, les hacían devolver todo lo que le habían quitado. Un rico millonario mandó matar a 3 niños porque entraban a sus fincas a cazar conejos. El rey San Luis hizo que al rico le quitaran sus haciendas y las repartiera entre la gente pobre. Sabiendo que era un hombre extraordinariamente piadoso, le hicieron llegar desde Constantinopla la corona de espinas de Jesús. Y el entusiasmado le mandó construir una lujosa capilla para venerarla. Y al saber que la tierra santa donde nació y murió Jesucristo era muy atacada por los mahometanos, dispuso organizar un ejército de creyentes para ir a defender el país de Jesús.
Esto lo hacía como acción de gracias por haberlo librado Dios de una gran enfermedad. Organizó una buena armada y en 1247 partió para Egipto, donde estaba el fuerte de los maometanos. Allí combatió heroicamente contra los enemigos de nuestra religión y los derrotó, y se apoderó de la ciudad de Damieta. Entró a la ciudad, no con el orgullo de un triunfador, sino a pie y humildemente, y prohibió a sus soldados que robaran o que mataran a la gente pacífica. Pero sucedió que el ejército del rey Luis fue atacado por la terrible epidemia de tifo negro y de disentería, y murieron muchísimos, y el mismo rey cayó gravemente enfermo con alta fiebre. Entonces los enemigos aprovecharon la ocasión y atacaron y lograron tomar prisionero al santo monarca. En la prisión tuvo que sufrir muchas humillaciones e incomodidades, pero cada día rezaba los salmos que rezan los sacerdotes diariamente. Los maometanos le exigieron como rescate 1,000,000 monedas de oro y entregar la ciudad de Damieta para liberarlo a él y dejar libre a sus soldados. La reina logró conseguir 1,000,000 monedas de oro y le fue devuelta a la ciudad de Damieta. Pero los enemigos solamente dejaron libres al rey y a algunos de sus soldados. A los enfermos y a los heridos los mataron, porque la venganza de los musulmanes ha sido siempre tremenda y sanguinaria. El rey aprovechó para irse a Tierra Santa y tratar de ayudar a aquel país de las mejores maneras que le fuera posible. Él ha sido uno de los mejores benefactores que ha tenido el país de Jesús. A los 4 años, al saber la muerte de su madre, volvió a Francia. En su tiempo, fue fundada en París la famosa Universidad de la Sorbona, y el santo rey la apodó lo más que pudo. Él mismo hizo construir un hospital para ciegos, que llegó a albergar 300 enfermos. Cada día invitaba a almorzar a su mesa a 12 mendigos o personas muy pobres. Cada día mandaba repartir en las puertas de su palacio, mercados y ropas a centenares de pobres que llegaban a suplicar ayuda. Tenía una lista de gentes muy pobres, pero que les daba vergüenza pedir, y les mandaba ayuda secretamente sin que los demás se dieran cuenta. Buscaba por todos los medios que se evitaran las peleas y las luchas entre cristianos. Siempre estaba dispuesto a ser mediador entre los contendores para arreglar todo a las buenas. Sentía un enorme deseo de lograr que los países árabes se volvieran católicos. Por eso fue con su ejército a la nación de Túnez a tratar de lograr que esas personas se convirtieran a nuestra santa religión. Pero allá lo sorprendió su última enfermedad, un tifo negro, que en ese tiempo era mortal. Dictó entonces su testamento que decía: es necesario evitar siempre todo pecado grave y estar dispuestos a sufrir cualquier otro mal antes que cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos, hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago de nuestros pecados. Ay, perdón, esto lo va a decir Chente. Nada más déjame, dicto entonces su testamento que dice. Y ya lo va a decir Chente, esto que ya estaba diciendo. Estos consejos dichos por todo un rey son dignos de admiración. El 24 de agosto del año 1270, sintió que se iba a morir y pidió los santos sacramentos. El sumo pontífice lo declaró santo en el año 1297. Quiera Dios enviarnos muchos gobernantes tan santos y tan caritativos y buenos católicos como San Luis, rey de Francia. Él es San Luis, rey de Francia, y su fiesta se celebra el 25 de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.